El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice: diles, decirles, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Quién dice? Jehová el Señor. ¿Qué es lo que dice Jehová el Señor? Que no quiero la muerte del impío. Diles, decile, que no quiero la muerte del impío, sino lo que quiero es que se vuelva el impío de su camino y viva. ¿Qué es lo que quiere? Que el impío se arrepienta y viva. Volveos o vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué van a morir, casa de Israel? O Capi, ¿por qué van a morir? Si lo que yo quiero es que ustedes dejen sus malos caminos. ¿Por qué Dios castiga y recompensa? Porque es justo. Lo que está diciendo aquí en este verso es advertirle, decirle, no te quedes callado, porque yo tengo un gran amor por mi criatura. Yo no quiero que el pecador se muera, quiero todo lo contrario, quiero que el pecador se arrepienta y viva. Hay leyes que se hacen en todas partes. Hay una ley en la universidad debido a que muchos estudiantes se pasan la vida en la universidad y hacen su forma de vida. Así que hubo una necesidad, una ley que decía: no se aceptan los birepitentes. Es decir, que no pueden repetir dos veces la misma materia. ¿Qué está haciendo la universidad con eso? La universidad, con el deseo de proteger a los estudiantes para que no pierdan su tiempo, creó esa ley. Y con esa ley, si un estudiante se aplaza dos veces en una materia, es eliminado del programa de estudios. Eso en Brasil, no sé si será igual aquí. Quizá algunos pensaron: oh, no va a pasar nada. Tengo que estudiar, tengo que dar examen, tengo que hacer... No, no va a pasar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dieron cuenta que se equivocaron y pagaron el precio de ser suspendidos. Dios también tiene una ley, porque Él es Dios de leyes. Y es un Dios de justicia, y cuando Él establece sus leyes, establece también su recompensa y establece sus castigos. En el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a los israelitas cuando iban a entrar en la tierra prometida: hoy les dijo, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan qué camino ustedes van a seguir. Porque si ustedes escogen el camino de servirme y obedecerme y honrarme, van a ser prosperados. Y no solamente van a ser prosperados, sus enemigos van a huir de delante de ustedes. Uno, ¿van a ser qué? Prosperados. Los enemigos van a huir. Tercero, no habrá enfermo en su tierra. Yo les voy a prosperar en todo sentido. Pero ahora, si violan mi ley, les dijo, siete huirán
de un solo, de uno solo. Y ustedes cavarán pozos que después no podrán disfrutar de ellos. Y ustedes construirán casas que no podrán habitar. Si usted mira la vida diaria, usted puede ver ese tipo de personas que se esfuerzan por construir su casa y cuando ya se iban a trasladar, muerto. No lograron entrar en lo que invirtieron toda su vida. Y así ha sido el pueblo de Israel en todos estos siglos. Ha estado bajo persecución porque han desobedecido la ley de Dios. Y Dios no quiere que el impío muera, porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Dónde lo dice eso? En la Escritura. Una de las cosas que conmueven en esta historia es el corazón de Dios suplicándole al hombre que no lo obligue a cumplir su ley, que no lo obligue a castigarlo, porque un día el Señor tendrá que llamarnos a cuenta y cada ser humano, dice la Biblia, tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho. O sea que cada ser humano va a venir delante del trono blanco de Dios y va a contestar a esta pregunta: ¿qué hiciste con la oferta que te hice? Dios es un Dios justo. Y por más que Él no quiera, tiene que cumplirlo con lo que ha establecido. Hay dos caminos para el hombre. Cuando uno muere, a un lado quedan todas las distinciones. Si era rico o pobre, aquí en la tierra ya no le importa a nadie. Si era simpático o feo, aquí en la tierra no le importa a nadie. Si era educado o era un ordinario, tampoco le importa. Porque cuando uno muere, lo único que importa es el alma, que es tu identidad eterna. No importa lo que hacías o lo que hiciste aquí en la tierra, excepto una sola cosa. ¿Hiciste las paces con Dios por medio de Jesucristo? ¿Obedeciste la ley de Dios de buscar a Cristo? Si lo hiciste, vas a poder entrar en la vida eterna con el Señor. Pero si no lo hiciste, tendrás una vida eterna sin Dios. Y ese es el lugar donde nadie quiere ir. Por eso dice el Señor en Ezequiel 33:11, diles que yo no quiero la muerte del impío, sino que viva. Y a través de los años se escucha esta advertencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido todavía, no es porque Dios no cumpla su palabra, sino porque Dios está tratando de extender el tiempo, haciendo todo lo posible para que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvados. Hay mucha gente que se hace la burla diciendo que Cristo no va a venir porque ya ha pasado mucho tiempo. Y para ellos la misma Biblia les responde, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y eran ángeles, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Mateo, capítulo 24, verso 38. Mire su mundo.
Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo y casándose y dando en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro 4:9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para ser castigado cuando en el día del juicio. Por eso está escrito que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que el impío se pierda. Por eso dice, diles, deciles que yo no quiero la muerte del impío. En este tiempo Dios quiere reconciliarse con la humanidad más que nunca, porque la raza humana está más empedernida que nunca y más rebelde que nunca. Han colmado la copa de la paciencia de Dios. La humanidad ha llegado a extremos que ni las tribus paganas del Medio Oriente que Dios destruyó y arrojó de Canaán llegaron a estos extremos de maldad de la humanidad moderna en que estamos viviendo. Pero aún, Dios aún desea reconciliarse con su criatura, porque ve en ellos un reflejo perdido de sí mismo. Y cuando un hombre se pierde, algo de Dios se desperdicia y Él no quiere que la humanidad sea condenada. La Escritura cuenta que Dios llamó a Jonás para que le predicara arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de un gran imperio, uno de los imperios más crueles, violentos, sanguinarios que han existido en la historia de la humanidad. Y por si fuera poco, sus dioses eran guerreros y también eran violentos. Este imperio había perseguido, había atacado, había matado a todos los hebreos. Y Dios, pensando en él, todavía estaba, en las personas que vivían en Nínive. Así que llamó a Jonás y le dijo, anda, te envío a predicarles a Nínive. Solamente les vas a decir que se arrepientan, porque si no voy a destruir Nínive. Así que Jonás solamente tenía que decir, dentro de 40 días Nínive será destruida. Porque si no se arrepentían, el juicio los alcanzaría y toda la ciudad sería destruida. Y era una ciudad más grande que Trinidad, porque tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Así que Jonás tenía que predicar en la calle, tenía que hacerlo y obedecer a Dios. Pero como Jonás era judío y sabía que los ninivitas habían hecho a su gente crueldades, aún siendo profeta, se negó a ir diciendo o pensando, no voy a ir a esa gente, no les voy a predicar que se arrepientan. Y se escapó al otro lado. Hay veces que el creyente es igual. Ya yo les hablé, ¿qué me importa? Que se vayan al infierno. Total, yo me voy a ir al cielo. ¿Te vas a ir al cielo con esa actitud? Vas a ver más adelante si te vas a ir para arriba. Así que este hombre se escapó al otro lado, Dios lo agarró, pero Dios lo agarró con mano fuerte. Lo metió en la boca de un gran pez
y estuvo en su vientre 3 días, y ahí escarmentó Jonás. Y cuando se arrepintió, vino entonces el pez, lo vomitó a Jonás en la playa, y él se levantó y se dirigió a Nínive a predicarles arrepentimiento. Él predicaba en la calle, pero llegó hasta los oídos del rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? Un impío perverso decretó un ayuno nacional, incluyendo a los niños de pecho y a los animales. Eso, ese arrepentimiento enojó más a Jonás. Y dijo, por eso yo no quería predicarles. Porque yo sé que tú eres misericordioso y sabía que si se arrepentían los iba a perdonar. O sea que Jonás terminó de predicar y Jueces se sentó a lo lejos a esperar el juicio. Y el juicio no llegaba y hacía un calor peor de lo que este tiempo. Entonces el Señor hizo que creciera una calabacera y le sirviera para protegerse del calor del día. Pero al día siguiente, la calabacera se murió. La planta se murió. Y Jonás se despertó alterado porque no tendría ya con qué protegerse del sol. Y estaba tan enfurecido que Dios tuvo que hablarle. Y le dijo, vos estás enojado porque se te secó la planta. Pero a mí más me duele que se pierda esta gente, que aproximadamente son 200,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Yo los amo y por eso los he perdonado cuando se arrepintieron. Y eso hace Dios. Dios ama a la humanidad, esa humanidad que está perdida, esa humanidad que está ciega, enceguecida en el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Uno se enoja y dice, no quieren. Y el Señor dice, no es que no quieren, es que no pueden ver. Nunca nadie les enseñó, nunca nadie les habló, nunca nadie los orientó. Segunda de Corintios 4:4. Decía Pablo a los corintios, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quien es el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios quiere que sepa que la iglesia, que sos vos y soy yo, no ha terminado su trabajo. La iglesia necesita predicar la verdad, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Existen muchos predicadores que les dan a la gente una falsa seguridad y dicen, no se preocupen, pórtense bien. La Biblia no se debe tomar tan en serio, porque uno se convierte en un fanático. Pero no les aclaran que sin santidad nadie verá al Señor. Hay iglesias también que tienen miedo de predicar la verdad porque piensan que la gente no querrá visitar sus iglesias. Y no se dan cuenta, no saben que la gente no sabe diferenciar entre su mano derecha y entre su mano izquierda como el pueblo de Nínive. La iglesia ha sido levantada como la luz del mundo para advertirle a la gente que Dios no quiere que se pierdan. Dios ama a la gente y hace hasta lo imposible por perdonarlos. De esa manera es que Dios muestra su paciencia. Él ha decretado un juicio, pero Él es paciente porque no quiere que la gente llegue al infierno
porque una vez llega al infierno será para siempre. Y ustedes saben que no vivo predicando del infierno. Pero ahora hay una urgencia, porque la iglesia tiene que rescatar las enseñanzas que se han perdido y recordarle a la gente que Dios tiene un sistema de justicia y Él ha establecido, por lo tanto, su justicia y no puede violar su propia justicia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Todo sistema de justicia reconoce dos cosas: el castigo y la recompensa. Recompensa para las personas que se ciñen a la ley y castigo para el que viola la ley. También todo el universo se rige de la misma manera. Les mostré la otra noche la ley de la gravedad. Es una ley del mundo físico, pero si no la respetamos, si no la entendemos, si no la conocemos, podemos terminar aplastados, cayendo de un segundo, tercer, cuarto piso. Porque la ley de la gravedad nos va a traer hasta abajo y podemos quedar reventados en el piso. Dios estableció un sistema o forma para la salvación del hombre porque Él no quiere que nadie se pierda. Tiene un reino, su reino es puro y nadie puede entrar por su propia justicia. Nadie puede decir: yo voy a portarme bien de aquí en adelante para poder entrar. Al reino de Dios solamente se puede entrar por los méritos de Cristo. Ese es nuestro único salvoconducto, porque Jesús pagó un rescate. Y la gente, por supuesto, que es la gente que no sabe, la gente que no lee, la gente que no entiende, dice: ¿cómo puede Dios, un Dios tan bueno, enviar a la gente al infierno? En realidad, Dios no envía a nadie al infierno. La gente se va al infierno por su desobediencia, porque Dios ha establecido un plan y por eso dice: diles, decirles que yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y venga a la vida. El infierno es un lugar terrible, donde nadie quiere ir. ¿O hay alguien que quiera ir allá? Nadie. Hay dos dimensiones. Una es la dimensión de la eternidad en Dios, donde todo es bendición, recompensa, gozo, paz, reconciliación, alegría y trabajo. La gente dice: yo no quiero ir al cielo, pues no voy a estar cantando de nube en nube. ¿Dónde dice eso la Escritura del cielo? Cuando la gracia de Dios nos llega y nos alcanza, entonces podemos ir allá. Pero cuando no queremos arrepentirnos, la dimensión donde vamos a entrar es el infierno, un lugar de sufrimiento. Y el Señor ilustró acerca de esto con la vida de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Dice que Lázaro vivía haciendo fiesta. ¿Y qué hace una persona cuando tiene dinero y está contento? Fiesta. Churrasquito, comidita, hace fiesta. Este hombre también no era la excepción. Dice que hacía banquetes con esplendidez. Y Lázaro era un miserable que quería alimentarse de lo que caía de la mesa de este hombre. Y los perros, dice que le lamían sus heridas. Bueno, les tocó el tiempo de morir a estos dos. Y lo que Dios quiere hoy que ustedes entiendan, que todos vamos a morir. Es la primera cosa. Y la segunda cosa es que quiere que sepamos que todos vamos a tener nuestro propio juicio. Y vamos a comparecer ante el trono del juicio y todos tendrán que dar cuenta ante Dios sin importar su condición.
Estos hombres que están en la Escritura están de ejemplo. Después de la muerte, estos ya se encontraron al otro lado, y dice que el hombre rico estaba atormentado en tormento, en una llama. Él no estaba allá por ser rico, estaba allá por ser negligente, por falta de misericordia y sobre todo por nunca tomar en cuenta la ley y los profetas. Así que cuando vio este hombre rico, miró hacia arriba y lo vio a Lázaro en el seno de Abraham. Le dijo: Padre Abraham, mándalo a Lázaro para que con la punta de su dedo lo moje en agua y ponga sobre mi lengua, porque estoy padeciendo aquí un terrible tormento. Aquí lo que está mostrando la Biblia es un lugar de sufrimiento y de castigo. El rico estaba consciente allá, pero estaba en una agonía emocional, mental y física donde nadie quiere estar. Por eso el Señor dice: yo no quiero la muerte del impío. Y siempre la Biblia está hablando en términos de muerte, de sufrimiento, de condena y castigo eterno, de oscuridad, de tinieblas. Ese lugar lo vio el rico. Y hablándole a Abraham le dice: Lo siento mucho, de verdad, pero hay una barrera entre vos que estás allá y nosotros que estamos de este otro lado. No hay cómo cruzar, no hay puertas, no hay segundas oportunidades. No se puede hacer aquí nada para poder reunirnos, porque el infierno es definitivo, es irrevocable. La separación de Dios con el pecador es eterna. Por eso es que el tiempo de arrepentirse y buscar a Dios es ahora. Y Dios está buscando por todos los medios posibles para que la gente lo entienda. Y el rico insistió todavía y le dijo: si no puede venir Lázaro, envíalo a Lázaro a la tierra, porque allá tengo 5 hermanos, para que les diga que se arrepientan, para que no vengan al mismo lugar. Y Abraham le dice: tampoco eso se puede hacer. No, padre Abraham, mándalo. Si venga un muerto, ellos se van a arrepentir. Le dice Abraham: no, Lázaro no puede ir. Además, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, porque estos no se arrepentirán aunque un muerto resucite. En palabras más sencillas, Dios tiene un sistema, una forma, un método, un plan para entrar en la vida eterna, y es por fe. Y es por eso que Dios no obliga al hombre, solo le presenta su plan de salvación para que el ser humano por fe crea y acepte ese plan. Dios le dice a cada uno de ustedes: yo ya hice todo lo que tenía que hacer, envié a mi hijo, vino en carne, se despojó de su gloria, fue a la cruz, murió colgado, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó. A ustedes les toca creer. Él lo hizo todo para que nosotros seamos salvos, y a nosotros nos toca creer. Y así como nadie quiere ir a ese lugar de sufrimiento, Dios tampoco quiere que vayan a ese lugar. Esa idea de que Dios es duro, malo, insensible, es una distorsión del corazón de Dios. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, de bendición. Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Y nosotros los cristianos es el medio que Dios usa
para llevarlos a ustedes al arrepentimiento. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.